Al menos 3 personas muertas y 7 heridas dejó una agresión con armas de fuego a un local en la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México acudieron al lugar, así como elementos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, que trasladaron a los heridos a diversos hospitales. Los 3 cuerpos quedaron tendidos afuera del local ubicado en la calle Honduras y Callejón de la Amargura, en la Plaza Garibaldi de la Delegación Cuauhtémoc. Entre los heridos está una mujer que atendía el lugar. Al lugar llegó también el secretario de Seguridad Pública capitalino, Raimundo Collins, quien informó que la agresión se cometió en un establecimiento de venta de cerveza, conocido como Chelería, y que los agresores escaparon en 3 motocicletas. Más información en el blog del narco.com.